Señores, un aplauso. Estamos aquí con Jaime Horacio Arango Duque. Jaime, bienvenido a Cosmonaut. Iván, muchas gracias por esta invitación. Muy contento de estar acá ante cámaras y ante la gente, que no es muy habitual. Claro que sí. Pues sí, señores, Jaime es el director de la revista del viernes en El Colombiano. Sí, el cargo es editor más que director. Editor. Exacto. ¿Durante cuánto tiempo? Bueno, yo frente a la publicación llevo siete años, desde 2007. Y comentábamos aquí antes de cámaras que la revista en estos últimos años ha cogido una pues, digamos, existe hace mucho tiempo, pero realmente desde hace algunos 5 años para adelante, hacia acá, es muy visible, la gente la busca mucho. ¿Por qué? ¿Cuál ha sido el secreto? Bueno, Iván, la revista ya 32 años circulando con el periódico El Colombiano, eso le da mucho aval, le da mucha fortaleza. Y a lo largo de 32 años, como es común en los medios, ha mutado a diferentes temáticas y tendencias. Desde hace unos 6, 7 años le hemos apostado mucho al entretenimiento, a la televisión básicamente. Teniendo en cuenta que Medellín es una ciudad donde ahí operan 8 canales de televisión, hay una industria de televisión muy fuerte y se consume mucha televisión internacional. Entonces vimos como un nicho y una oportunidad de catapultar esos temas y llevarlos a la publicación. Sí, Clarita. Sí, temas pues súper... O sea, que estábamos hablando que la diferencia entre lo cultural y lo que es de diversión. Y el entretenimiento. Sí, yo creo que hay que hacer como una división clara en lo que es la cultura y el entretenimiento. Es que yo creo, Jaime... Pues tú debes de ser un testigo, aquí en esta tierra el talento nace silvestre, ¿no? Total, total. Es una maravilla. Y era muy, muy teso porque teníamos que esperar que una revista de Bogotá o una publicación nacional hablara de lo que estamos haciendo acá en Medellín. Claro. Ajá. Entonces nos daba, era un espacio pequeño, pero es que rezagado. Tenemos cantantes, tenemos deportistas, exacto, tenemos claro, presentadores, actores, tenemos el humor, políticos. El humor aquí es una cosa loca. Sí. ¿Qué no tenemos aquí? Aquí tenemos de lo mejor y de lo peor también, porque qué pesar, los que salen bandidos salen muy bandidos. Claro. También son muy famosos. También son muy famosos. Que hablando de eso, hay una sección de la revista que me llama mucho la atención y estamos hartos. Sí, estamos hartos, es casi como que un emblema de la publicación, lleva mucho tiempo, estaba antes de que yo llegara a la publicación, y es un tema entre polémico, genera mucho ruido, pero yo creo que es la manera que nos conecta directamente con el lector, uh-huh, es la manera que el lector se haga visible en la publicación. Y eso en alguna forma genera amores y desamores. Exacto. Que en última vez, Iván, yo creo que lo que uno busca en los medios, sí, genera ruido, genera que te lean para inquietar, decirte qué tan bueno, tan malo. Obviamente uno siempre busca que digan qué chévere, qué buena la publicación. Por supuesto. Y sobre todo en el tema de los medios, donde más debate se genera. Claro. Por lo y que, no siempre todo el mundo queda contento, exacto, con lo que pasa. Exacto. Y si hay una claridad, que hay mucha gente piensa que eso lo hacemos nosotros y eso lo mandan solo los lectores. Tenemos un correo electrónico, tenemos redes sociales a través de las cuales la gente aporta sus contenidos. ¿Cómo es el tema de las redes sociales ahora? Pues redes sociales, mucha gente dice que es el futuro. No, no es el futuro, es el presente, es la realidad. Y el que no esté metido en redes sociales, yo creo que lo está dejando el avión. Claro que sí. Y es un tema del que te decía ahorita, es esa interacción directa con el televidente, con las audiencias, pero tampoco hay que darle tanto poder. Yo creo que la manera de visualizarlas, pero no hay que creerles tanto. Sí. Yo pienso que eso es todo. Estamos metidos en un momento donde estamos como... Hay que ver el partido como con la proyección que tiene que tener. Porque no hay que desestimarlas, no hay que pero tampoco hay que sobreestimarlas. Yo creo que es una herramienta que quizás la utilizar para llegarle a la mayor cantidad de gente posible y que esa gente nos pueda contar directamente, porque en los medios generalmente estamos muy cerrados y no vemos lo que está pasando afuera. Claro. Y contratamos encuestas o contratamos estudios, sondeos, y a veces no nos percibe esa realidad. Y las redes sociales de cierta manera nos permite palpar más cercano a mí ese tema. A mí sabe qué me preocupa de las redes sociales, que muchas veces hay mucho contenido pero poca información. Y el tema que la gente las asume muy a la ligera, el tema de los correos en cadena. Ojo que esta noche va a haber una constelación, sí, y que están allá los celulares. Y la gente cree. Claro. Sí, sí. Y la gente se empelicula con el tema y no investiga, ¿no? Un poquito por eso, más o sea, digamos que el periodismo hay que reivindicarlo en la medida de lo que tú dices. Exacto. Es que la investigación, confrontar las cosas. Fuentes. Una persona que no está en eso, pues simplemente da su opinión. Y como tal hay que leerla. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba comunicación que... Pues hombre,
tenía un profesor de literatura que decía, hay que leer con mucha desconfianza. ¿Cierto? O sea, sí. Usted lee, a usted le están contando una cosa, pero eso no significa que esa sea la verdad. Y hablando de formación, ¿cuál es tu formación? Bueno, yo soy comunicador social, periodista de la Universidad de Antioquia. Antes de eso hice, tuve un desliz en estudiando ingeniería civil. Estuve ahí. Por ahí dicen que era para construir mejor la noticia, pero bueno. Muy bien. Estuve, pasé por el Politécnico estudiando construcciones civiles, ya pasé a la Universidad de Antioquia, realmente a lo que siempre perseguí de niño, que era ser periodista. Yo soñaba con ser el nuevo Weimar Muñoz del comentario deportivo, pero uno la carrera, la formación, la misma vida lo va llevando hacia otros temas. Correcto. Y desde que estaba en la universidad me vinculé directamente con el Colombiano. Perfecto. Pero incluso la docencia, también has sido profesor. Sí, afortunadamente he tenido la posibilidad, a partir de la experiencia como periodista, como profesional, de contarle el oficio a los estudiantes. Yo tal vez en la universidad tuve una condición era que eran muy poquitos los profesores que me daban clase, los que trabajaban en medios. Uh-huh. Entonces le enseñaron a uno desde la academia, no desde la experiencia. Desde la práctica. Y yo creo que eso es fundamental. Eran profesores muy buenos, conocían mucho teoría, el tema, ¿no? Pero la calle no la conocían, uh-huh. O hacía mucho tiempo habían pasado por la calle. Uh-huh. Entonces yo veo que esa es una necesidad, que afortunadamente ahora ese vacío está lleno, que la mayoría de docentes... A nosotros nos tocó una época donde no habían tantos medios. Claro. Sí, eso es muy cierto. Los jóvenes de ahora son mucho más afortunados, a nosotros nos tocó crear esos medios. Y los profesionales de ahora no solo están en medios tradicionales, sino en medios alternativos, entonces eso posibilita a que haya un mayor conocimiento. Pero tú tienes una expertise o por lo menos un conocimiento muy especial y sé que has sido profesor en el tema del cine, ¿cierto? Sí, el cine yo llegué casi por pasión, por lo que me gustaba. Desde niño iba mucho a cine, casi a la semana no faltaba películas y nunca lo asumí como un tema académico, sino yo veía de todo. Yo no cierro puertas porque viene Superman y qué pereza de héroes, o viene la película europea, qué pereza cine francés. No, yo veo de todo y me dejo, básicamente tengo una premisa, es dejarme sorprender. Total. Uh-huh. Es dejarme sorprender, no prevenirme con que el director dice esto. De hecho, mira, perdóname que te interpele, mira lo que hemos hecho aquí en Cosmovisión con el tema del cine hindú. Exacto. Ha sido un tema bien interesante. Abrir puertas, que uno te diría, uy, qué cosa tan aburrida. Pero hay que dejarse atrapar, exacto. Digo, es una prevención que uno puede tener de entrada, pero si uno se deja sorprender, descubre muchas cosas. Entonces daba la cátedra de cine. Sí, se llamaba apreciación cinematográfica. Okay. Y era obviamente el conocimiento básico del cine, su historia, como las condiciones básicas y un poquito de los géneros que se utilizan en el cine. Entonces yo me salí un poquito del esquema de hablar de los hermanos Karamazov, de hablar de los clásicos del cine y utilicé las películas. Hitchcock, Orson Welles. Obviamente el Hitchcock es un referente. El acorazado. Yo me salí un poquito de eso, eso pudo generar un poquito de discusión dentro de la institución, pero le aposté como a películas de ahora que se han convertido casi como culto. Soy muy seguidor del cine que hace Quentin Tarantino, de películas como Pulp Fiction, de Kill Bill, películas que tienen una narrativa muy diferente a la que habitualmente vemos en cine. Es que si uno se sienta a ver el cine antes, el de ahora tiene un ritmo endemoniado, ¿no? Exacto. Una cosa... Y cambian los conceptos, las tomas, la comunicación de visuales. Y rompe mucho la línea de continuidad. No necesariamente arrancan cuando nace y terminan cuando muere, sino que van rompiendo esa línea y obligan que a uno como espectador, como cineasta, esté más concentrado en la sala de cine. Parece uno leyendo Pedro Páramo. Sí. Y en este caso, por ejemplo, Tarantino es un maestro en ese tema de romper continuidades y contando la historia al revés, como un rompecabezas para que seamos nosotros los que armemos la película mentalmente. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes? Yo no soy muy cineasta, tengo que reconocer que no voy mucho al cine, pero ¿cuáles son los ingredientes que tú dices que debe tener una película para decir esa película es ganadora, va para el Oscar, es buena? Yo pienso que el cine es muy subjetivo y a partir de la subjetividad tú puedes crear cualquier elemento de juicio. Obviamente en el cine se habla de dos aspectos, uno que es la historia, la narrativa, uh-huh. Y otro que es la parte visual. Entonces yo ponía la disyuntiva, ¿tú qué prefieres ver, una historia mal hecha o una mala historia bien producida? Uh-huh. Eso ya va es como con la empatía o con la personalidad. Exacto, como dices que es tan personal, yo te diría, exacto. A mí por ejemplo me gusta que me entretenga y que me conmueva.
Exacto. Pues, pero yo pienso que no hay buenas películas o malas películas, hay películas mal hechas y películas bien hechas. ¿Verdad? Entonces eso como, como dice un amigo nuestro, Juan Diego Córdoba, que dice que no hay cosas mal hechas, sino mal presentadas. Exacto. Son eso. Películas que no están bien presentadas. ¿Te gustaría dirigir? ¿Has pensado en eso? No tengo tantas aspiraciones, realmente no. Soy un poquito más aterrizado en el tema. Me gusta mucho escribir, es lo que se hace. ¿Qué escribes? Llevo 20 años escribiendo para periódico, para revista. Escribo en la casa cositas, cuentos muy cortos, relatos. Sí. Escribo mucho sobre la cotidianidad. ¿Y has publicado algo? No, pues publico todo, cada 8 días en la revista. Pues obviamente publicas todo. Exacto, pero algo personal no, nunca he publicado. Porque es que una persona con todo ese conocimiento que tú tienes durante todos estos años, pues yes, casi que es un, podría ser un juglar. Exacto, no. Perfectamente de esta época. Pues yo no soy como tan cronista realmente, soy un tipo que me gusta más el tema de la entrevista, de la charla, y tengo una recopilación de muy buenas entrevistas que he hecho a lo largo de 20 años de oficio, claro, con personajes muy grandes, básicamente. Entonces tengo una recopilación de entrevistas que espero algún día darle luz, con la autorización obviamente del periódico que tiene los derechos de esos textos, de hacer como una recopilación de buenas entrevistas. Afortunadamente por mi trabajo he tenido posibilidad de entrevistar a personajes como el mismo Quentin Tarantino, a Juanes, al maestro Botero, a todos estos referentes de la música y del arte en la ciudad, que yo creo que en su momento valdría la pena mostrar lo que, por supuesto, lo que se habló en su momento. Pues siendo yo siempre espectador del colombiano ejemplar allá en el Metropolitano anualmente, ¿cuándo tendremos, ya que la revista Viernes, que usted dirige con tan amplio criterio y enseñanza, ¿cuándo tendremos los premios Revista Viernes del colombiano? Pues ese es un viejo proyecto que tenemos entre ceja y ceja y que lo venimos apostando, y ya hemos dado como un pequeño primer paso, generalmente en diciembre. Hacemos un sondeo donde escogemos los mejores de la televisión local. Uh-huh. Entonces, escogemos el mejor presentador, el mejor presentador de deportes. Este año se lo ganó muy masculino. Exacto, ganó un programa aquí de Colombia. Exacto. Entonces, muy chévere en ese sentido. Entonces, es como el primer paso que dimos. Bueno, ya tuvimos una participación altísima, casi 20.000 personas participaron en el sondeo. Y nos generó mucho ruido, bueno, y fue algo muy bacano, porque es la manera de reconocer nuestro talento local, lo que venimos hablando ahorita. Entonces, yo creo que ese fue el primer paso. Estamos trabajando en ese proyecto así. Este año, en 2016, por fin tenemos esos premios TV Viernes que le demos como el valor que merecen nuestros talentos. Claro que sí. Jaime, te quiero hacer una invitación. Claro. Ya no como personaje, sino trayendo temas. Ahorita hablábamos entre cámaras. Este tema del cine es muy apasionante. Total. Me gustaría de pronto, si algún día tienes algo, por ejemplo, en el tema del cine, para hablar de los cómics y de cosas de estas, que vinieras aquí a este programa, porque en este programa nos gustan precisamente esos temas. No sé, por ejemplo, el tema de los cómics ahora es un tema muy, sí, los superhéroes, ¿no? El Capitán Total. América y todo esto. Ahora que está en la taquilla la película de los Vengadores, la segunda parte, te contaba ahorita, en ese momento las productoras de cine tienen películas presupuestadas hasta 2020 de todos los superhéroes que vienen. El año entrante viene una película que creo que romperá taquilla, que es Batman vs Superman. Wow. Veremos a los dos superhéroes dándose duro en la pantalla, enfrentados. Entonces es esperado, viene una nueva película de Thor, viene otra nueva de Capitán América, viene unos nuevos Vengadores, viene la Liga de la Justicia, que la de DC va a unir sus superhéroes, va a unir a Superman, van a unir a todos, tal como lo hizo Marvel con los Vengadores. Entonces yo creo que este tema de los superhéroes da para muchas cosas y es lo que de cierta manera reactivó la taquilla del cine. Total. En los últimos años. Siempre seguirán siendo los superamigos, pues, ¿no? Claro. Sí, así diga, que ¿cómo es posible que un tipo de calzoncillo vuele? No, ese es el encanto del cine, uno sí, creerse, claro, lo que está pasando allá. Eso decía yo, el encanto del cine no es uno llegar, ay, ¿cómo va a volar un tipo de calzoncillo? No, es creerse lo que está pasando por allá. Por supuesto, por supuesto. Pues nos gustaría mucho de pronto, cuando tengas a bien, venir a este programa a hablar de cine. Estamos muy atentos, nos, claro, gustaría mucho. Dichoso aceptar esta invitación y con toda seguridad nos volvemos a ver acá hablando de esa pasión que es el cine. Claro que sí, señores. Jaime Horacio Arango Duque, un periodista importante de esta ciudad que ha construido historia, aquí lo tenían ustedes. Y pues, muchísimas gracias. No, a ustedes, y feliz de estar aquí con ustedes. Maestro, gracias. Jaime. No, maestro, usted, aplauso. Y a ustedes, señores, hasta la próxima. Muchas gracias por dejarnos entrar y por aguantarnos.
con paciencia a veces y con amor a veces también, clarito, pues, ¿no? Amor siempre. Amor siempre. Muchas gracias. Un abrazo, chao.